Lo primero que diría es que el tema de la inseguridad es un problema de carácter mundial. No se manifiesta con la misma intensidad en todos los estados y en todas las partes, porque eso depende del contexto socioeconómico y de las capacidades institucionales de los estados para poderse reponer o poder hacer frente a una de las obligaciones primarias que tienen justamente los estados. Los estados fallidos son aquellos que no tienen las capacidades, por la razón que sea, de materializar a los ciudadanos y a la sociedad estas condiciones fundamentales para la vida constitucional. Y lo que ha ocurrido en nuestro país es que, si bien no hay un estado fallido de manera generalizada, sí hay zonas y regiones que se acercan a las condiciones en las cuales el Estado no es garante de la seguridad y no es garante de la vida constitucional normal. En México se han conjuntado varios factores, es decir, el tema de la pobreza, el otro tiene que ver con las posibilidades de desarrollo económico y social. Y aquí empezaré ya por referirme paulatinamente al rol de las universidades. Un primer elemento es que en México tenemos una muy baja cobertura de educación superior. Pero no solamente nos quedamos con el nivel de licenciatura, no solamente se requiere formar a nivel de técnico superior, también se requiere formar a nivel de posgrado. Tenemos el gran papel de la formación de recursos humanos, de la investigación, de los programas de vinculación, del estudio de la comparativa internacional y, sobre todo, de la formación de Estado de Derecho y de ciudadanía. Ahí está el rol que nosotros tenemos que fortalecer. La otra parte, el ser críticos de lo que se hace en las esferas del Estado y en los tres niveles de gobierno. Hemos llegado a esa ética circunstancialista muchas veces de la mano de que lo que es científicamente válido es científicamente ético. Y podemos constatar que no todo lo científicamente válido es éticamente válido. Creo que tenemos que incidir mucho en una auténtica visión humanista, una auténtica visión profundamente filosófica de nuestro quehacer universitario y transmitírselo así a los alumnos. No sé si con esto se resuelva de manera macro el problema de la delincuencia organizada en el país, pero cuando menos estaremos egresando en nuestras aulas a alumnos, alumnis, a graduados, con una mayor concepción de lo que es, lo que aquí se plantea como cultura de la paz, lo que es justicia social, lo que es responsabilidad social, lo que es Estado de Derecho y lo que es apoyo de la persona al bien común por encima del bien particular. Un logro enorme de la universidad sería que el universitario a su egreso tuviera plena conciencia de su dignidad como persona y como ser humano. Porque solamente cuando uno es capaz de reconocer en sí su dignidad, ahora es capaz de reconocer esta dignidad que existe en los demás. Las cosas grandes en la vida, antes de verse, son insignificantes. Y todo lo que se haga por la paz será al tiempo tremendamente significativo. La paz, además de tener elementos, causas externas, tiene que ver con el interior de la persona. Mata la vida, que es muy grave. Pero también es grave la violencia que mata las ilusiones y que hace perderle sentido a la existencia. Yo creo que también como una postura ante una situación de violencia como la que vivimos, y yo creo que ya hemos comentado esto entre nosotros, tenemos que manifestar como instituciones tolerancia cero ante la corrupción y la impunidad. No se vale protesta sin propuesta. ¿Qué podemos proponer como instituciones?
Yo digo como instituciones y no como institución, porque creo que tenemos que hacer una alianza entre todas las instituciones de educación superior, al menos en esta zona, para contribuir a esta mayor cultura de paz y disminución de la intensidad de la violencia, a promover esta cultura de la paz a través de crear oportunidades para nuestros jóvenes, a través por el desarrollo de la familia, a través por la atención a la niñez, a través de muchos proyectos de vinculación, que nos preocupemos antes que por formar profesionistas competentes, por formar hombres y mujeres, como decimos nosotros, con y por los demás, no los mejores del mundo, pero sí los mejores para el mundo, los ciudadanos y ciudadanas que México necesita hoy.